Cuatro delincuentes fallecieron tras haber ultimado al líder de una peligrosa banda. El enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional ocurrió en el sector conocido como La Planta, en el distrito de Paiján. El grupo de sicarios tenía la consigna de acabar con la vida de Luis Guacha de los Santos, alias Oso, líder de la banda Los Osos de Paiján, a quien ubicaron en el dormitorio de su vivienda de la calle Ramón Castilla. En estas circunstancias llegaron y lo primero que hicieron fue arrojar una granada y luego efectuar disparos ingresando al interior, donde en uno de los dormitorios ubicaron a Luis Guacha de los Santos, alias Oso, conocido miembro y líder de una banda delictiva de Paiján, procediendo a victimarlo con un disparo en la cabeza, como resultado del cual, como digo, llegó a fallecer. Al ser advertidos por la policía durante su escape, se desató una balacera, en la cual tres cayeron heridos mortalmente. El cuarto ampón murió en el hospital regional. Los abatidos durante el enfrentamiento son David Guarniz Timote, alias Negracho, y Junior Mario Alvarado Guevara, alias Chiquillo Junior, otro no identificado, todos integrantes de la banda Los Malditos del Cojo Mame, mientras quien falleció en el hospital regional es Luis Rafael Moncada Saboya, de 18 años. Alias Rafo. Y al cabo de aproximadamente 2 kilómetros de persecución, cae el vehículo de los delincuentes en circunstancias que efectuaban intercambio de disparos con los patrulleros a una acequia. En esas circunstancias continúa el enfrentamiento y posteriormente son ubicados, heridos por proyectil de arma de fuego, tres delincuentes comunes que eran tripulantes de este vehículo. Dos de ellos estaban protegidos con chalecos antibalas, uno de los cuales tenía el logo de la Municipalidad de Paiján. A los intervenidos se les encontró en posesión de un fusil de largo alcance, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una escopeta retrocarga y una pistola. El ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó el ascenso de los efectivos policiales que intervinieron en la persecución. Hay el deseo de ascenderlos aquí en Trujillo, entonces la ceremonia espero que sea lunes o martes, a más tardar la ceremonia de ascenso de esta persona. ¿Cuántos policías son? Depende del informe. Son cuatro. Y aprovechó su presencia para confirmar que la primera semana de noviembre llegarán a Trujillo los 1000 efectivos que se pondrá a disposición de la tercera DIRTEPOL. Entregar al general Gentile también va a servir para que se incremente el grupo Terna. El grupo Terna, como ustedes saben, y es conocido aquí en Trujillo, da muy buenos resultados. Aquí, así que supongo que también se va a incrementar el grupo Terna.